mirada, sin entrar en mucho detalle, de la segunda sesión del tema que se ha expuesto hoy. ¿La segunda sesión? O sea, de la próxima, de la de octubre. ¿La de octubre es con esto a la mano? Sí. ¿Y con la cosmovisión cristiana, moral y antropología principalmente? ¿Cuál de estas dinámicas, si esta clase de teorías es cierta, como yo creo, indudablemente, qué se debe hacer? ¿Qué acciones de diversos tipos personales? Porque esto de que las personas adoptan unas, esto tiene dentro dinámicas personales muy complejas. Todo esto, ¿qué se puede y se debe hacer para alcanzar estados que son los considerados como moralmente mejores desde el punto de vista moral católica? Eso es lo que voy a hacer. Pero previamente hay que saber esto. Y a esto precedería lo que has dicho al principio, en que la realidad actual se aparta de lo deseado. No, porque eso yo creo que, eso tú sabrás que eres el director del asunto, pero para saber en qué se aparta, la base que se aparta ya lo sabemos. No hay más que ver alrededor, ¿no? La cuestión es, ¿qué estados de estos posibles son los estados buenos desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana? Pero primero saber qué es posible y qué es posible todo esto, ¿eh? Vamos a ver, todo esto, las dinámicas anómicas, todo esto son cosas posibles. No son cosas muy remotas, son cosas que pueden pasar. Y algunas de ellas son bastante desagradables. Otras parecen una cosa utópica, pero son posibles. No es posible el equilibrio de mercados atomístico o neoclásico, pero no es posible ni un segundo. Es posible la armonía, esta que digo, que es distinto. ¿Es posible la dinámica de dominio? Yo creo que son el régimen más frecuente estadísticamente en la historia humana. Si tenemos aquí una secuencia de historias, esto es el tipo de cosas que deberíamos poder hacer en memoria de esa cuesta, que son lo más productivo que se puede hacer, lo más productivo y lo más producente. Veríamos que una proporción altísima de esos estados históricos son dinámicas de dominio. Claro que no puede pasar, por supuesto. La dinámica de dominio consiste en que yo te modelo a ti. Eso no es cristiano. Pero está sucediendo. ¿Ahora? Pero no es lo que está sucediendo. Es que es lo más habitual en la historia humana. Vamos a ver. Ovidio. Por ejemplo, los fastos de Ovidio. Los fastos de Ovidio. Es un poema que ahí me está. Yo no lo había leído nunca. Y lo leí por razones que no voy a exponer. Empecé a leerlo. Bueno, lo estoy leyendo. Es que vale la pena leerlo, ¿eh? Que hay que ver lo que era la hubris romana. Queremos mandar en el mundo, y queremos mandar en todo el mundo, y queremos mandar siempre, a perpetuidad, sobre todo. Y Ovidio no era una persona apacible. ¿Por qué? Unos por esa razón, otros por razones menos nobles. Así que puede pasar, ahora pasa, yo te dejo a ti que juzgues. Las dinámicas de dominio son las dinámicas más frecuentes y son el tipo de dinámicas de las que la moral cristiana debe ser liberadora. Pero primero hay que saber qué es posible, a la luz de lo que podemos ver, y que no es posible. Pero posibles son muchas cosas. ¿Cuál es la solución anarquista? Yo no sé si aquí, claro, es que eso ya no está de moda, ¿no? Pero a los que les guste eso, yo recomiendo que lean a los teóricos anarquistas, rusos principalmente y franceses también. Son mucho más interesantes que los marxistas, pero he corrido. Ellos creían que provocando lo que aquí hemos llamado una dinámica anómica, provocándola, de ahí, y por la antropología que tenían, que era materialista y muy especial, iba a surgir una dinámica armónica. O sea, el esquema
de Bakunin, concretamente, que es el teórico más importante, es que usted cree una situación de dinámica anómica. Créela, sistemáticamente. Y una vez que esté bien anomizado el asunto, se va a reorganizar la materia de tal manera que va a surgir una dinámica armónica. Esa es la teoría del señor Bakunin. ¿Te das cuenta? Sí. Bien. La moral cristiana es otra cosa distinta. La cosmovisión cristiana apunta en otra dirección, de qué es bueno, qué es malo. Pero tú no puedes hacer eso si previamente no tienes una idea racional de qué es posible. Y para responder a eso tienes que recorrer todo el ITA que hemos visto. ¿Pero hay algún modelo de sociedad en la historia que no sea de dominio? Sí, sí, sí. Sí. No todos, ¿no? ¿Dominan unos sobre otros? No necesariamente, hay todo tipo de variedades. El más frecuente es el de dominio. Es más frecuente el de dominio, sobre todo, vamos a ver, depende del tipo de sociedades. Por ejemplo, Tácito escribe, tanto en Germania como en los ingleses, Agrícola, sí. Describe dos sociedades europeas, absolutamente europeas, en las que no hay dominio realmente, en ninguna de los. En el Neolítico, algunas comunidades del Neolítico eran así, y algunas comunidades de cazadores también. No había dominio, había algo relativamente parecido. Había cooperación. A la sociedad armónica. Relativamente parecido. Por ejemplo, la Suiza idílica, antes de la banca, esto es muy criticado por los alemanes, que es que son fáusticos, ¿no? Bueno, va usted a ver los cantones pequeños. No había dominio exactamente. Hay un extraño sistema de cooperación, protección y convivencia. Ahora, lo que pasa es que lo cristiano es distinto. Porque tiene mucha más fuerza. Tiene fuerza progresiva. ¿Por qué? Lo cristiano es ir a mejor sin dominio y con cesión del que ve más al que ve menos. Es mucho más potente. Eso no sé si hay muchos casos, yo creo que no. Pero de mera armonía así, que no sea dominio, sí hay casos, claro que hay. Y yo creo que es lo más característicamente europeo. A mí personalmente me parece que es mucho más europeo lo que escribe Tácito que la Roma imperial, o que el imperio ateniense, o que la demencia espartana. Creo que es más propiamente europeo. Gracias. Señores, son bienvenidas más preguntas, ¿sí? A mí me surge una pregunta en virtud de la explicación. Claro, si estamos en una dinámica agónica, por decir de alguna forma, agónica, cercana. Exacto. Al atractor de dominio. Claro, la condición de posibilidad de un cambio es muy compleja. Oh, esa es otra cuestión. Por eso, porque significa entrar en las dinámicas de allá arriba. Claro, entonces, dos cosas. Primero, ¿hasta qué punto eso es posible? Porque, claro, supone un cambio en la concepción antropológica, primera cuestión, y también en la cuestión antropológica, que es el sustrato de las relaciones que hacen posible el cambio. Pero además, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista de la antropología o llamada antropología cristiana, no se ha caído también en un ideal de dominio? Bien, es que hay varias preguntas que voy a intentar deslindar a medida que pueda. Vamos a ver. Primero, hay una pregunta que es para dentro de varios seminarios, y yo creo que el señor director del seminario agradecerá absolutamente sugerencias en ese sentido. Y es que, por lo visto, después de explicar las diferentes anomalías que se perciben por las calles, hay una sesión que yo no sé si está enteramente planeada, probablemente no, en la que de algún modo, que no sé cuál es, pero tú puedes sugerir, se va a plantear ese tema. ¿Qué podemos hacer?
Y por tanto, yo esa parte la dejaría para el segundo. Segundo, no obstante, no voy a dejar enteramente no contestar a esa pregunta. Solamente voy a hacer una cosa céltica. Te voy a contestar con otra pregunta. Cualquier país de Europa, de América del Norte, año 1970. No 1700, no, no, 1970. Todo lo que hoy está en los ensamblajes estos y en los códigos civil, penal, etc. Primero, no estaba ningún ensamblaje, salvo algunos. Y está todo en el código penal. Correcto. Y ha cambiado, ¿no? Totalmente. Pues tú tienes ahí un elemento de respuesta. ¿Cómo que no puede cambiar? Sí, sí, sí. Vamos a ver, el Partido Socialista Nacional Alemán consiguió en 3 años, no en 300 años, en 3, repito, no en 300 años, en 3, lo siguiente. Berlín o Hamburgo, cualquier capital de estas buenas, ¿eh? Años 20, plena República de Weimar, ¿qué había? Sodoma y Gomorra y todas esas cosas. Pero había hordas de jóvenes, desempleados o no desempleados, que estaban en las formaciones rojas, sea del Partido Socialdemócrata, sea del Partido Comunista. ¿De acuerdo? Que iban por las calles, amenazando y rompiendo cosas y cantando a Diego de Fane y todas esas cosas. 3 años después de que ganan las primeras elecciones del Partido Socialista Nacional, 3, la mayor parte de la gente estaba con una camisa parda, el pelo rapado, todos casados, por definición, desfilando, sacando pecho, con una pala, porque símbolo del trabajo, entonando las canciones revolucionarias nazis. Esto y las formas de formaciones objetivas de sociedad. Tú puedes hacer verdaderas maravillas, para bien y para mal. Tú examina cuál ha sido el hecho crucial de la historia reciente de España en los últimos 30 años. ¡La cultura! El resto son tonterías, majaderías y extravasaciones. Televisión, prensa, radio, periódicos. Qué se primaba, qué se ocultaba, qué se enfatizaba, qué se ponía entre paréntesis. Bien, ahora, la última cosa sobre la antropología cristiana y lo del dominio. Esto es un tema que también tiene una respuesta bastante sencilla. Vamos a ver, tú puedes instrumentalizar cualquier cosa. Pero, claro, tú puedes instrumentalizar lo que quieras. Ahora, pregunta teológica, que a mí me es muy familiar. Joder, ayer estuve en una reunión de eso toda la mañana. Entonces, como yo no soy teólogo, sino que me dedico a inventar teorías, pero tengo un pie en la teología, el derecho, pues naturalmente es un sitio perfecto para ver esas cosas. Vamos a ver. ¿Qué hay, hay un deslinde posible entre... Esto, por ejemplo, es un tipo de discurso que le gusta mucho a los jesuitas antiguos, que tienen mi edad y un poco mayores. Los más jóvenes es un tema que no le... Hay una manera objetiva de deslindar qué es, en este caso antropología, también moral, pero qué es una antropología ortodoxa y qué es una antropología ideológica católica. La pregunta continua. Respuesta, sí, por supuesto. Claro que ya me lo sabrá. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando tienes las respuestas, no te parece, bueno, para algunas cosas son súper suficientes, pero para otras no son enteramente suficientes. Y ese plus lo puedes llenar de varios modos. Por ejemplo, los ortodoxos, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen mediante la confianza en la dinámica del Espíritu Santo, la participación litúrgica, la caridad inmediata y la compasión. Y no tienen doctrina de la dimensión. Por ejemplo. ¿Cómo lo hacen otras confesiones cristianas, entre comillas? Inventándose una dogmática cada vez y ahora. Por ejemplo, ahí resulta que para matricularte en la Universidad de Oxford tienes que firmar los 30 y tantos artículos de la confesión de fe anglicana,
Y hoy, para ser obispo anglicano, es conveniente ser ateo y a poder ser con mínimo agnóstico, y si es posible pagar, mejor, porque es un plus. Y mañana, Dios sabe qué. Eso son otra manera de ver el asunto. Entonces, ¿tienes una manera de deslindarlo? Sí, sí tienes una manera de deslindarlo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces no te da todas las respuestas que tú quieres. Entonces tienes que suplementarlas por respuestas prudenciales. Y aquí entramos en lo mismo. Si lo haces con un ánimo recto, el corazón limpio y una mente clara, y ánimo de corregir si estás equivocado, normalmente no te equivocas. Ah, si trata de inventarte cosas sin base y de dogmatizar hasta el fin de... Yo le digo a usted exactamente cómo tiene que ser la longitud de los alzacuellos hasta el año 7000 y cómo hay que administrar... Y usted es un demente, señor. Pero es un tema distinto. Pero no es... Puede ser por dominio o puede ser por estupidez. Peor. Y en esto, perdón, no solamente es una cuestión del clero, ¿eh? Los laicos también son muy partidarios de ese tipo de cosas, ¿eh? Totalmente. Por ejemplo, hay que ver a las señoras ministrantin de las parroquias católicas alemanas, ¿eh? Caramba, me río yo del severo arzobispo de antes. O sea, tú puedes, vamos a ver, sí se puede deslindar, por supuesto, con los métodos normalmente conocidos por la teología, sancionados por el magisterio. Ordinario, extraordinario, por los concilios y por el ordinario. Claro que puedes saberlo. Soporte de la escritura, la confesión de fe de la iglesia, de los padres, de la tradición. Análisis racional de eso, la teología, ¿qué te da? Te da eso. Más allá de eso, tienes teolegúmenos o menos opiniones, o sencillamente no lo sé. Y como frecuentemente en la vida nos tenemos que mover en esa zona de no lo sé, no sé eso, sé otras cosas, pero eso no, ¿qué hay que tener ahí entonces? Prudencia, caridad, inteligencia, ánimo de hacer el bien. ¿Y qué pasa si no tienes eso? Pues que lo haces mal, querido Miguel, y que llevas a la gente al despeñadero. ¿Te he contestado? Totalmente. Bueno, esto me estoy metiendo en cosas que no debo, porque habiendo aquí clero presente, no sé si yo debería contestar a estas cuestiones. A ver, señores. Sí, claro. Yo quería saber si esas sociedades generan instituciones que pueden acelerar o pueden mejorar que haya una coordinación de planes entre los propios agentes. Y dentro de esas sociedades apónicas, armónicas, etcétera, ¿predominan un determinado tipo de instituciones u otras? Sí, correcto. Es absolutamente correcto. Es absolutamente correcto. Por ejemplo, en las instituciones, vamos a ver, en las dinámicas de dominio es sumamente frecuente la invención legislativa. No, pero esto es un hecho histórico que puede verificar cualquiera. Sí, sí, que es evidente, claro. Entonces, vamos a ver. Hay una serie de gente por ahí que se dedica a cantar las glorias del common law. Common law. La ley inglesa, que ya no existe, por cierto. Y que luego ha llegado a Estados Unidos. Ya que common law son las costumbres y usos de la gente real, empírica, interpretados por unos varones, porque estos son varones, prudentes, que normalmente eran jueces de carrera. Eran el señor del local, del lugar, el coronel retirado, todo eso. Había algunos jueces de carrera, pero pocos. Bien, eso no es ninguna cosa especialmente inglesa. Eso es el derecho consuetudinario que se ha dado en toda Europa. En toda Europa. El common law inglés tampoco es inglés, es normando. Es la costumbre de Normandía que llevó Guillermo el Conquistador a Inglaterra y que se administraba en francés para más señas. Con lo cual, puedes imaginar las escenas descritas por la literatura de los litigios en los tribunales baroniales. Cuando un barón anglo-normando, hablando en francés, dirimía el pleito entre dos severos sajones cogidos por el cuello, no enteraban de nada. ¿Qué estaba la coutume normandie? Derecho constitucional normando. En España hemos tenido eso hasta el siglo XIX. La nueva recopilación, la novísima recopilación, están codificadas o más bien ordenadas. Eso son instituciones que preservan una cierta armonía social.
Pero ¿qué pasa cuando tienes una fragmentación social y una parte de esa gente decide que esa ley es injusta? Pues si no tienes un sistema que dirima esos conflictos y los integre, inmediatamente tienes un sistema de ruptura y de ahí sale el dominio. Porque ese señor que decide eso puede decir mañana que cada año hay que cambiar la normativa. Los sitios, las sociedades de dominio son sociedades donde hay producción normativa continua. Esto es un hecho indiscutible. Claro que hay instituciones que favorecen más que otras, por supuesto. Claro que las hay. Pues, claro que las hay. Naturalmente. Cierto tipo, lo que en la moral católica se llama el bien común. Las condiciones sociales que hacen más fácil y más eficaz a las personas y a las asociaciones alcanzar lo que es propio de la persona, que es la salvación de su alma y todas las cosas. Condiciones sociales. ¿Un sistema de educación como el español contribuye al bien común? No. ¿Por qué? Porque siembra la mentira, la discordia, la ineptitud intelectual, la rivalidad, el bullying. Pero claro, para que tú valores eso, tú tienes previamente que tienes que ahí te parezca bien lo del bien común. Porque si tú resulta que eres un, vamos a poner el caso más elevado, ¿eh?, un partidario de que esto es la materia orgánica evolucionada y no sé qué, ese bien común es una majadería. Es que ni entra eso. No entra ese tema. ¿Te das cuenta? No sé si te he contestado. ¿Veis cómo estos formalismos tan secos tienen aplicaciones interesantes? Ha caído en mis manos un libro que es de estos, un bestseller que no tiene ninguna importancia, que se llama Fuera de Series, Outliers, pero en el primer ejemplo... ¡Déjalo! ¡Reverendo! Déjame, es que te quiero poner un ejemplo del libro. Luego te lo dejo. No, solo verlo. Solo pido verlo una vez. ¿Y es interesante? No, esto, lo que pasa es que en el primer capítulo... En la introducción habla sobre un ejemplo de una comunidad que logra esa armonía, ¿no? ¿Ah, sí? Y les llama la atención a los norteamericanos, son emigrantes italianos, ¿no?, que van a Pensilvania a vivir. Entonces resulta que llegan allí y es un pueblo de 2.000 habitantes y la gente se muere de vieja. Y entonces les llama la atención porque nadie se muere de infartos, no hay prácticamente índice de delincuencia. Y entonces, o sea, empiezan a ver si es la comida o si es el aire o si son las montañas. Tiene unos ensamblajes pequeños. Y entonces, o sea, ven que no es así porque hay otros pueblos de la montaña donde la gente se muere y donde tal, y la comida tampoco, porque, en fin. Y van ahí a vivir con esas comunidades y se dan cuenta de que existe esa armonía de la centralidad de la persona, donde todo está montado para que se preocupe cada uno por el otro, ¿no? Donde se paran a hablar por las calles, donde a los ricos pues se les calma un poco para que los otros no se sientan tan, o sea, los que no son tan, tienen tanto éxito se vean tan desprotegidos, donde o sea, una cantidad de detalles de estos impresionantes donde están volcados, donde se come en tres generaciones, cuando se sientan a comer en la mesa están tres generaciones de la familia. ¿Cómo pasaba en nuestras casas? ¿Pasa? Todo este tipo de cosas que hacen que donde hay veintitantas sociedades civiles en un pueblo de 2.000 personas. Toma nota. Que ahí está. Eso y no. No hay leyes, sino que son los. Y no la colección legislativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Eso. Eso. Eso es típicamente europeo. Típicamente europeo.